Si supieras que esa producción fue un peote, porque es que cuando yo hago Verano en París, la escribo, yo la escribo en Medellín, la producimos en Medellín. ¿Nunca habías ido a París? Nunca había ido a París y yo digo, no tiene sentido, weón, que hagamos el video en la Guanagua. ¿Me entiendes? Porque ese era el presupuesto que teníamos. ¿Me entiendes? Artista emergente, ¿qué tú crees? Bienvenidos a un nuevo episodio de Entre Grados, una botella, dos personas y una conversa con distintos grados de confianza y de alcohol. Una noche más desde Miami, por favor, un aplauso. ¡Qué energía, vale! Ay, casi no se sonó que supliqué ese aplauso, lo supliqué, lo supliqué. Miren, no estamos muy felices porque hoy nos acompaña uno de los cantantes venezolanos más pegados del momento. Lo habíamos tratado de cuadrar hace rato y finalmente lo logramos. Estamos de fiesta porque hoy tenemos en Entre Grados al motherfucker fuckboy, que fue a un verano en París, te imaginas su cuarto, te llevó para el Vaticano. Un aplauso para Jerry D, ¿vale? ¡Wow! ¡Finalmente! Creo que esa es la mejor introducción que me han hecho un programa, ¿no? Bueno, muy bien, es fino. Gracias, que lo logramos, bro. Finalmente, hermano. Mira, ¿estás preparado, no? Pues, no. ¿Estás asustado? Cagadísimo. Es que yo no tomo. Man. Y voy a confesar algo de una vez. Este chamo llegó y lo primero que dijo fue, marico, lo cagué, no comí. Coño, pero chamo, pero lo único que tenías que hacer, ¿vale? Tuvimos que conseguir una merengada proteína, una vaina. Sí, weón. Ah, porque aparte el chamo es vegano, entonces el chamo te dirá que la... Hay un... ¿Tú crees que es el único que pagaba para que viniera poca gente? Energía, tenés que comer carne para que haya energía ahí. Mentira. Mira, Jerry, ¿qué vas a tomar, hermano? ¿Qué vas a tomar? Mira, yo soy fanático del ron, hermano. ¿Tú eres ronero? Yo soy ronero. Ah, bueno, aquí tenemos diplomático. Diplomático siempre. ¿Qué mejor que el ron diplomático? Seguro. Y aparte tengo entendido que te lo vas a tomar como yo, que es ron con agua, el que yo llamo el Sasha Fitness. ¡Wow! Tráete el Sasha Fitness, par de Sasha Fitness, hermano, wow. Ron con agua. Uy, hermano, esto va a estar bueno. Ron con agüita y un toque de limón. Limoncito, y un toque de limón, educado, ligero, sabroso. Tráetelo. Ah, no, bueno, pero sí que. Ah, muy bien. No, también tranquilo. Mira, tú conoces al mago JJ, ¿no? Claro, vale, sí, a tu hermano. ¿Qué dice JJ? Son fans, son. ¿Esto es tuyo? Ya empezamos. Qué miedo, bro. Salud, hermano. Salud, muchachos. Salud. Salud a los que están viendo esto en sus casas. Beban con nosotros, los esperamos que sea así. Vámonos. Mira, entonces no bebes mucho, no estás muy bebedor en este momento de tu vida. ¿Lo has sido antes? Lo he sido, por supuesto. Ah, ok. ¿Qué edad que tienes tú? Tengo 29. Ah, tú eres un pure. Un purecito. Sugar daddy desde luego. No, sí, qué tanto. No, pero a ver, creo que eres como el de mayor edad de los chamos que están como pegados de tu generación, se podría decir. Sí, yo a pesar de que... Te llevas un par de añitos, pues. Soy el mayor de Pedro Elías, Acapella y yo, somos como papás. De los otros. Los viejos, en verdad, no papás, somos como los viejos del grupo y ya. Está bien. Sí. ¿Y en qué etapa de tu vida bebías más? ¿Tienes 29 ahorita? ¿En qué etapa bebías más? Pana, yo creo que en el liceo, ¿viste? En el liceo. Okay. Muy bien portado, me gusta. Ah, es que ¿qué tomabas en esa época del liceo? Aparte tú eres de Katia, ¿no? De Katia, ¿me entiendes? ¡Mano! Anís, guarapita. ¿Qué? Ah, pero ¿la guarapita de qué? Eso es importante. Parchita, forever. Claro, pero ¿el alcohol qué era, marico? O sea, el que fuese, el que encontrara la caña clara que encontrara. Era claro, ¿no? Eso no sé si era un aguardiente de San Tomé. Exacto, eso quería llegar. ¿Cuál era el que quería? Claro, que sabía a mierda, alcohol etílico. Sabía culo, eso es horrible, eso es para curar herida. Tenías que echarle alguna vaina para que... Yogur también. ¿Y jugo de parchita o que si un tan ahí? No, te podían hacer tu jugo de parchita con full azúcar y San Tomé. Bien saludable, sí. ¿No? Bien saludable. Solo venir en la cantina de tu colegio en Katia, me imagino. Me imagino, sí. Claro. Sí. Saludo a la gente de Katia. ¿De qué parte Katia, mano? ¿Eres tú? De exactamente Avenida Bolívar, Ciudad Tablita. Ciudad Tablita. Bloque 16. Y donde se tomaba era anís con yogur, era la cosa, guarapita. Uh-huh. ¿Y de qué colegio? ¿Qué colegio de bachillerato, digamos? Fe y Alegría. Okay.
Era como que un chamo bien caraqueño, lo más caraqueño que existe bien en el caraqueño, planeta. Mano, de verdad que sí. Ok, y en ese momento eras entonces burda de alcohólico. ¿Cuál fue la peor pea que recuerdas de esa época de tu vida adolescente? La más cabilla que te hayas metido. Yo creo que ni siquiera fue... Yo me mudé de Caracas también un tiempo, me fui a vivir al oriente del país, viví en un pueblito que se llama Puerto Píritu. Mamá huevo, ¿tú viviste en Puerto Píritu? Te lo juro por Dios. ¿Eres de Puerto Píritu? Mamá huevo, yo viví en Puerto Píritu, tú eres loco. No me jodas, huevo. ¿Cómo tú me vas a decir esa vaina así, Jerry? Mamá huevo. Marico, ¿cómo tú me vas a decir esa vaina así, huevo? Y no hemos tomado, y no hemos tomado nada, marico. ¿Qué hacías tú en Puerto Píritu? ¿Qué hacías tú en Puerto Píritu? ¡Viví, marico! Y te superaste, mano, te felicito. Y tú también, weón. ¡Wow, qué bien! Saludos a la gente de Puerto Píritu, mentira, los amamos. Ya va, pero estudiaste allá. En el Laya, hermano. Yo estoy en el Campolindo. Cristo José. No me jodas, tú eras cifrino de Puerto Píritu. No, bueno. No, pero eran unos cifrinos cool. No, ese marico, nada. El Cristo José estaba que se ha dado una cuadra a la plaza. No es era verdad, tan cifrino. Éramos todos ahí. Era clase mediecita. Todos éramos clase media. Sí, marico, aparte en Puerto Píritu hablar de clases, hazme todo el favor, ¿no? Como que una huevona. No, era un submundo, Puerto Píritu. Ah, pero es que tú eras de Campo Lindo. Yo soy de Campo Lindo. No, yo no iba para allá, pues me robaban. Tienes razón. Sí, tienes razón. Entiendo lo que no, te tienes digo. Tienes razón, todo la clara. Yo no iba para allá. Mira, hermano, qué loco, huevón. Qué loco, viste, hermano. ¿Y qué edad tuviste cuando vivías allá? O sea, esto más o menos. Esto fue en tercer y cuarto año. Ah, no, liceo. Fíjate, yo fui al revés, la Elbeta, porque yo estudié la primaria en Puerto Píritu y ya. Y te viní. Me fui para la Creo, caraqueño, en el bachillerato. Entiendes. Wow. Guau, qué bien. Tenemos salud por eso, salud hermano. Por qué eso, buen momento, hermano. Qué buen momento, sí, este. Mira, ya que estamos aquí intimando. Mosca. ¿Cómo prefieres, Jerry D, que te llame a lo largo de esta entrevista? ¿Te llamo Jerry? ¿Te llamo Jerry D? ¿O te llamo Jeffran Omeva Soto López? ¡Wow! Jeffran Omeva Soto López es mi mamá llena de odio. Jeffran Omeva. Jeffran Omeva. Jeffran Omeva, me dice ella cuando está... ¿En qué se inspiró tu mamá para llamarte Jeffran Omeva? Es una historia larga, ya lo vi. Lo vi. Que algo pasaba en los principios de los 90 que a las mamás les parecía que cool. Liga el nombre de su marido con el de ella. Sí, fue una época. Les parecía cool. Yo no sé qué pasó en los 90. Yo no sé qué pasaban en RCTV o en Venevisión en esa época que la gente creía. No, eso no es la culpa de las novelas. Y no había ningún Jofran ni Jeffran. Algo había, una vaina cultural pasó ahí un momento en la historia, en los barrios. Sí, eso sí es verdad. Los nombres compuestos venezolanos que dicen, no, yo me llamo Yirisaida porque G se llama una tía Arisida. Y ahí empiezan una composición de, no joder, 17 familiares. Pero eso eran los barrios, porque no hay ningún hijo de Lorenzo Mendoza que se llame así. Sí, totalmente. Yo creo que capaz no se ven que era un árbol genealógico y lo querían hacer a punta nombre, como para que no se les olvidara a los familiares. Wow, ¿no? Sí, eran creativos, hermano. Entonces, bueno, yo fui víctima. Ajá, entonces, ¿cuál es la unión de Jeffran? ¿Quién es Jeffran ahí? Es Isabel con Y con Efraín y Efran. Eso es todo lo que tengo que decir acerca de mi nombre. No, como esos panas que se llaman Ricardo, que tú buscas en Google, es que sí, que el primer Ricardo, que es que se fue un rey hace 600 años y no se liberaron tantos Ricardo. No, ay, ¿y el solo. Omeva, marico? ¿Y el Omeva? El Omeva es porque mi papá, de Petare, es parte de este culto religioso yoruba. Claro, claro. Y el idioma lukumí, que es el que hablan allá en África, de donde viene eso, pues hay un nombre que se llama rey, una expresión que se llama rey de reyes y se dice Omeva. Usted ese sí es cool, ¿me entiendes? Usted es Katia Competare de verdad, hermano. ¡Sí, venga, hermano! La de verdad no, que sí, hermano. La gente no lo sabe, la gente siempre cree que yo estoy llegando de París, por alguna razón. Sí, ¿no? Siempre. Más bien, no joder, lo lograste en París, weón. ¡Wow! ¡Qué locura, marico! Ajá, ¿y en qué momento de tu vida ya te rebautizas como Jerry D? Para lanzar un proyecto musical, me imagino, o fue cuándo, sí, ¿cómo? Yo cantaba con mi primo. Ok. Cristian, un saludo para mi primito. Teníamos un dúo, ¿no? Y en esa época éramos muy fanáticos de Jowell y Randy, me acuerdo. Y queríamos un nombre, como íbamos a cantar juntos, queríamos un nombre que pues, se pareciera, que tuviera este flow. Entonces él se llamaba Chichun y yo me llamaba Yepi Guay. Yepi Guay. Entonces éramos Chichun y Yepi Guay. Estaba mal, muy mal. Ya, ¿cómo era? Pero yo creía, Chicho. Yo, Chichum. Chichum, ah, dale. Sí, y está todo mal. Chichum y Yepi, güey. Chichum y Yepi, guay.
Jeppy, guay, perdón. ¿Cómo se me ocurre ofenderte de tal manera, Jerry? Claro. Entonces, nada, estábamos buscando grabar nuestra primera canción y conseguimos, fuimos por el estudio de un maracucho en Caracas que tenía un estudio de grabación hace mucho tiempo, lo conseguimos por Mercado Libre, imagínate tú. Cuando se buscaban estudios de grabación por Mercado Libre, wow. ¿Conseguiste tu estudio de grabación en Mercado Libre? ¿En qué parte de Caracas? Eso era en la Libertador, en alguna parte de la Libertador. Y nada, el punto es que grabamos con este pana se interesa en el proyecto y me dice, bueno, yo lo voy a apoyar, pero lo primero que tienen que hacer es quitarte ese nombre ridículo. Oye, qué bien cuando hay alguien que te abre los ojos, claro, ¿no? Y que te dice que mira, ¿qué coño estás haciendo? Sí, 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 Fran de Barro, se llamaba este pana, un maracucho bien cool. Y entonces, nada, el tipo me dice, déjame pensar los dos días y vuelvo. Y el pana llegó a los dos días y me dijo que mira, tú te vas a llamar, te vamos a poner un nombre de carajita. Porque tú cantas bonito para las niñas, entonces un nombre que le gusta a las carajitas. Entonces, te vas a llamar Justin. Yo me fui, yo no, tenía 16 años, weón. Te cuento. Entonces, un señor, entonces, bueno, entonces yo me fui a mi casa, me metí en Facebook, cambié el nombre de Facebook para ver qué pasaba. Y me puse Justin, weón. Y no, fui el bullying de todo el salón. Claro, mano. Como porque era encima era de Soto, ¿no? Era Justin Soto, porque me pidió Soto. Ridiculísimo. Y que ya, pero dime, ¿cómo escribiste ese Justin? Justin. Ah, joder, lo escribiste bien. Por lo menos. Gracias a Dios. Coño, menos mal, porque si era con Yeo. Coño, Yeo, verga, mano. Mira, pero entonces nada, yo llego molesto al día siguiente después de todo el bullying, todo el hate que me dan en los panas de colegio. Y digo, mira, mamá, weón, que lo que es Justin, ese nombre que es ridículo, weón. Yo vivo en Katy, hermano. No me van a dejar entrar, ¿me entiendes? No te van a dejar pasar. No voy a poder dormir en mi casa hoy. Entonces, sí que bueno, nada. Te vas a llamar entonces Jerry. Y yo, coño, marico, por favor, esfuérzate. Y me comenzaron a decir Jerry, como vieron que me molestaba, porque me pareció peor que Justin, comenzaron a decirme Jerry, 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 Jerry. Pero Jerry tiene más calle, ¿sí me entiendes? Sí, me parece que no me molestó. Jerry Rivera. El ratón, Tony Jerry, ¿dónde me lo dejas? Ya, solo no hay más. Coño, qué bola. Y nada, bueno, luego di en la universidad, me enamoré de la historia de la princesa Diana. ¿Ah, de sí? Que le dicen Lady Di, ¿no? Ahorita está como que tendencia. ¿Ah, tu di es por Lady Di? Por Lady Di. Mano, qué loco. Me pareció súper interesante que la Jeva muere porque era demasiado fiel a sí misma, ¿me entiendes? Generó demasiado hate por ser muy auténtica. Y entonces se puede decir que la mató su autenticidad. ¡Wow! Nos pusimos profundos. ¡Chamo! Esas eran las vainas que yo pensaba cuando estaba menor. Ya no. Ya solo y Jerry D, aquí tienes con 29 en Miami, en Doral. Y que bueno, hermano, ¿qué pasó? Ya estamos acá. ¡Qué locura! Ajá, mira, sí. Primera vez que te montas en una tarima a cantar, o por lo menos la primera vez que cantas en público, frente a una audiencia. ¿Cuándo fue? ¿Cómo fue? ¿La recuerdas? Sí, claro, fue. Primera vez en tu vida. Como solista, pero tengo varias etapas yo. ¿La primera vez en tarima, en público? Está difícil de decir porque yo cantaba en el metro de Caracas. Ok, ¿eso es una tarima? Eso fue senda tarima. Entonces, entonces si, que si te puedo decir la primera vez que me monté en el metro fue como que... O sea, ¿la primera vez que cantaste en público fue en el metro de Caracas? Fue en el metro de Caracas. ¡Ah, no! ¿Qué cantabas en el metro, marico? El doctorado. Niña bonita. ¡Wow! No. Marico, te imaginas cantando era cool cuando el doctorado en el metro. Cuando salió el doctorado, en el año del doctorado, el doctorado era cool, no, marico. No, era un temazo, temazo, temazo. Ahorita suena como a TVT, pero en esa sí, época... Sí. Y te lanzaste mi niña bonita también en el metro. Sí, mi niña bonita. Te con un charrasqueo de guitarra, todo lo que daba. Ay, tocando guitarra, la guitarra. Guitarra también. Barata. ¿Tú solito? Con un pana que se llamaba Rubén. Ok. R1, que dio ahorita, no sé por dónde migró, que si Inglaterra o algo así rarísimo. Está por allá el hermano. Bueno, pero cantando en el metro con esos hermanos. Ok, y de manera más solicitada, ¿no? Que la gente que te haya estado viendo quisiera estar ahí por su propia voluntad, ¿no? Y no que estaban desplazándose en el metro y que coño, un carajo cantando mi niña bonita, me quiero matar. No, si supieras que el metro siempre como que agradecía a esos panas. Sí. Porque no eran tantos, entonces en verdad te alegraban la mañana porque eran buenos. No, y tú eres de los que improvisaban también. Los metroboys que improvisaban eran un lacreo. Wow, no, eso era... Claro, que improvisaban con la gente y vaina. No, eso eran otros hermanos que eran que si Neutro y esos hermanitos que si Dan Jackson, que claro. Si Sismo. Éramos de esa época también. Puede que yo me haya encontrado con Neutro
Claro, pero tú estabas freseando con mi niña yo bonita. Yo estaba freseando, ellos estaban en la de y ella. Y Neutro wow. está que sí, pues, soplando la pistola. Seguro. Wow. Seguro. Mira, ajá, entonces de manera más profesional, que hayas cantado ya de manera más profesional. Primera tarima que recuerdas así más... Capaz puede ser un evento de colegio, primera ¿sabes? Vez que me pagaron por cantar. Ok, esa está buena también. Ah, eso fue creo que en una discoteca en Caracas, huevón. Tenía yo, fue 2017, me pagaron $50. ¿50 balazos, papá? 50 balas era una loquera. ¿En qué año, en qué 2017, año? 2017, marico, en ese momento, claro. Te comprabas la discoteca de vuelta, la pagabas así, te la comprabas. Tú salías para Caracas con un 20 y rompía. Claro, claro. 2017. No, pero con un 20 no, porque después no había vuelta, tenías que salir, era con burda singles. Tú salías con 20 singles, no, oro. No, estás loco, eras oro, el dueño del país, eras el dueño del país. Qué locura la cultura, hermano. Qué locura. Ok, primera vez entonces en la discoteca. En la discoteca creo que fui todo. ¿Y ya tenías tus temas? Teníamos un tema que se llamaba Culito Nuevo. Claro, que fue un single tuyo grande, que estás hablando. Sí, qué buena época, hermano. Pues ese tema pegó, ¿se parece que es el primer tema tuyo que pegó? Claro, Culito hermano, Nuevo. Ese tema me llevó a mí para Colombia, para Madrid. Qué locura. Una canción. Oh. Estamos bien, mira, bien. ¿Qué te dije? Me va ganando y todo, hermano. Te estoy ganando. Estamos bien. ¿Quiénes nos acompañan por acá? ¿Quiénes nos acompañan acá? ¿Quiénes nos acompañan en su casa? Por campaneo, favor. Campaneo. Vámonos, campaneo y fondo blanco, papá. Coño, está fuerte, ¿verdad? Ay, imagínate en mi cuarto cayéndome a fondo blanco contigo, coño, tu madre. No pregunte, lo mejor es que no pregunte. Los magos, ya los magos dan como... Sí, no, imagínate. Antes era como... ¡Ah! Y es como... No, aparte imagínate... No, desconfía de esos hermanos. Imagínate no ese sabes carajo. Si te sacan el iPhone del bolsillo. No, imagínate viajar con ese carajo en un aeropuerto, ¿cómo pasa? Qué complicado. Tiene que ser unas esposas metidas, una bencina con fuego, que una cartera, que toque hermano, pero no se puede. Mira, ok, pero previo a Culito Nuevo, que Culito Nuevo entiendo que fue como tu primer éxito en local y también en otros países. Yo estuve en Calle Ciega también. Ajá, hablemos de Calle Ciega, mano, hablemos de Calle Ciega. Ay, ¿qué generación de Calle Ciega, la 27 o la 26? Éramos las 6. ¿Eran las 6? Sí, tuvimos ya... Yo perdí la pista hace rato, te podrás imaginar. Van como 32 hermanitos, weón. Ay, ¿qué tal en esa etapa en Calle Ciega? Fuiste una audición, me imagino, papá, ¿de qué edad? Fui una audición. Yo tenía un pelo largo así, amarillo, como por aquí, y me hacía trenzas, weón. No tuve ni que cantar, los hermanos me dijeron, ¡sí tú, ven! Ellos lo que querían era un loco con unas trenzas ahí. Claro, tú solo quedaste con el productor. No, no cantes, ya, da, entra. Sí, weón. Y estuvo interesante, fue ¿y te llamas Jerry D? ¡Perfecto! Sí, no busquen Jerry Calle Ciega en Google, por favor. No lo hagan. Uf. Buscando Jerry en Calle Ciega en Google. Sí, que no. Si lo busqué ya y lo tengo para más adelante en el programa, puede ser. Mira. Qué bola. Fue bueno, en verdad sí tocamos un montón. Tocamos ¿sí? en todos lados. ¿Y cantabas las viejas de Calle Ciega? Solo cantábamos las viejas de Calle Ciega. Es que no había más nada. ¿Cuál era tu favorita? ¿Pero de cuáles? ¿De todas? ¿De Calle Ciega, reggaetón? No, nosotros cantábamos todo. Nosotros llegamos desde el Marcianito hasta... Azú. Sí, hasta el vestido rojo, ¿cómo se llama? El vestido rojo. No, y clásico merenguito así para bailar pegado en fiestecita. ¿De qué me sirve quererte? ¿De qué me sirve adorarte? Coño, claro. Era buen concierto. Claro, sí, era un buen concierto, era divertido. Sí, siempre estaba. ¿Y qué pasó? ¿Te saliste? Un año después, coño, es que... No sé, yo estaba como buscando mi norte, quería como que lo mío. Ellos tenían una manera de pensar muy, pues, de esa época, ¿no? Y la música iba mutando. Y querías hacer canciones tuyas, me imagino. Sí, que... ¿no? Y ya la música era por internet, ¿me entiendes? Ya no valía la pena estar pagándole a no sé quién para que te pasar llevara por la radio. Eso ya, eso como claro. Que estaba muy atrás esa manera de pensar. Y yo como que
quería para lo mío. Entonces, nada, me junté con un hermanito ahí de la agrupación. Hicimos un dúo de merengue, él y yo, que duró como 6 meses. ¿Cómo se llama el dúo? Porque tú tienes unos Dakota. Nombres. Coño, Dakota. No, pero hasta eso estuvo bueno, ¿viste? Eso sí no, pero gustó. Dakota está más pasable. Mira, salud, vale, hermano, porque también lo lograste también. Pues sí, saliste hermano, con tu proyecto solista sí. Y demás. Y salud también porque vamos a hacer Yo Nunca en este momento. Yo Nunca, vamos con Yo Nunca. Si quieres hacer tú uno, tú lo puedes hacer también, yo no tengo problema. Tú sabes cómo funciona Yo Nunca, okay. Lo tengo que explicar. Sí, pueden beber, ustedes también se les ha pasado. Y si tienen ustedes un Yo Nunca y quieren participar, levantan la manito, ¿no? Y yo ahí y ordenadamente hacemos ahí y pasamos a ver qué onda. Ok, yo nunca he estado con más de una persona el mismo día. Si yo nunca tomo, ¿no? Ah, te vas a poner cara que no conoce el juego. Si lo has hecho, o sea, si has estado con más de una persona el mismo día, tienes que tomar. Ay, bebe, Jerry D, por amor a Cristo, ya todos sabemos que vas a beber. Pero porque ya me dañaste la reputación frente a todo el mundo. Y yo. No tú con tus canciones, la que te autodenominas el motherfucker fuckboy. Yo te estoy dando un año, yo, ok, dale. Voy. Bueno, es reggaetón, hermano, ¿qué te puedo decir? Yo nunca he vomitado de la pea en una casa ajena. Claro que no, vale. No, nunca. Nunca. Regio, hermano. Borracho regio aquí. ¿Pero nunca has vomitado por una pea? ¿Nunca en tu vida has vomitado por una pega? Nunca, yo vomité una sola vez en mi vida tomando y desde ese día entendí cómo hacer para no vomitar más nunca. ¿Y cómo haces? No tomas tanto. ¡Wow! ¿No? ¡Qué sabio! ¿No? El chamo es un filósofo, marico. Yo nunca he tirado con una de mis canciones sonando de fondo. Coño, qué oye, feo, que ya sí. Sí, de verdad. Ha sido la fantasía de alguien, seguro. Entonces, sí. Yo, mi amor, está bien, yo te lo hago. Coño, ¿cuál es la mejor canción de Jerry D para coger según Jerry D? Culito nuevo. Coño, es buena. Coño, qué chimbo que te estés cogiendo una gente. Le digas, coño, necesito un culito nuevo, ¿sabes? Aquí que lo estoy pensando, me cayó. Mira, no, las románticas. Yo creo que Vaticano es demasiado okay, bueno. Ok, ok. Te la pone romanticona. Ok, está bien, está bien. Yo nunca... Ah, que veas para que después tengas... Yo nunca he comido pan canilla relleno de Doritos. Sí cuadra, sí cuadra. Dos años seguidos. Ah, pues que está... Me destruí el estómago, man. Marico. Sí, ¿pero te gustaba full? Es que una época, man, donde yo estaba en los estudios de Caracas, era compositor, escribía un montón de gente, pero se pasaba mucho, se pelaba mucha bola en Caracas, marico. Y entonces como que pan con Dorito era un resuelve demasiado. No, de a que la te mano. Llena, te llena, mano. De que te llena. Bueno, más que te llena, te abomba, pero en todo caso. Sí, no. Me dio gastritis, me dieron, no tanco. Sé. Horrible. Yo sí. Lo llegué a hacer, pero por placer y con un poquito de mayonesa. Coño, bien. Es que es como un crunchy. No sí, vale, mal. Sí. Hay gente que le echa crotón. Tú se lo puedes hacer, se lo puedes echar como a una hamburguesa en vez de papita, le echas el Dorito. Guacata, bueno, papá, rico. No, vale, claro, sí. Claro que sí. Yo nunca le he escrito borracho a alguna ex. Nunca. Nunca, de verdad. No. Yo sí me doy mi puesto, hermano. Regio. Jamás. Yo nunca me he agarrado la misma jeva que otro cantante venezolano. Sí, seguro. No, le tuvieron que traer tortada, imagínate tú. Aquí todos nos amamos. No, claro. Yo nunca he hecho un trío con una jeva y un pana. ¿Estás pensándolo o ya es que estás claro? bebé, Jerry, bebé. El reggaetón es oscuro a veces, hermano. Yo nunca me he robado una guitarra. Te dije que la vaina estaba jodida en Caracas, a veces el metro no. Chamo, tenía que resolver. Había que recer que cantaba, marico. ¿Qué hacemos? Sino, ¿cómo canta? Lo siento. Yo nunca he cantado el doctorado de Tony Dice en el metro Cambio de Plata. Vamos a beber ahí por si acaso, ya que lo tienes aquí. Yo nunca he cantado el doctorado de Tony Dice en el metro con una guitarra robada.
Yo nunca he peleado por Twitter. No joda. Te bebete el vaso, Jerry D. Chamo, podemos hablar de esto, weón. ¿Cuál es tu relación? Marico, tú tienes una relación con Twitter muy loca, weón. Extraña, weón. Tú tienes una relación con Twitter muy tóxica, Jerry. Es que Twitter no te perdona. Creo que he dicho nada más dos estupideces. No, pero no, es que tú, te voy a decir la verdad, tú te revelas mucho, tú te abres mucho en Twitter. Es que me dijeron que para eso era. ¡No! Tú la estás... Jerry, Twitter es para lo mismo que las otras redes sociales, para mentir. Ay, weón, qué idiota, yo diciendo la verdad por Twitter. ¡Claro! Te ponías en los peos que si claramente te... Jerry, ¿qué hay? Voy a abrirme y decir mis inseguridades mayores en el sitio. Mira, menos tóxico del mundo. Twitter, dale, huevón. ¡Wow! Yo sí, gracias por explicarlo, huevón. ¡Claro, salud, marico, por eso, huevón! Porque nadie me lo había dicho antes, marico. ¡Claro! ¿Sabes qué se hace con eso? Ir a terapia. Ir a terapia. ¡Wow! Ya. Mejor que Twitter. Creo que ahora sí va a ser un buen tuitero, ojalá. No. ¡Ojo! Te iba bien. Tenías muchas interacciones. Más insultos que otra cosa, pero sí, habían interacciones. Cada fin de semana viral, weón, era increíble. Que te ponías intenso, Bueno, pero está bien, ya creo que lo has entendido. Y lo abandonaste y volviste la vaina, ¿no? Lo abandonaste. No, abandoné, pero volví porque dije, no, ¿cómo así? Ven acá, ¿qué pasa? ¿No? Claro, es que tú también. Miren qué inocente este carajo. Puso un tweet que era que sí. Si este tweet llega a 1000 likes, abandono Twitter. Dos horas, dos minutos, 4.005, no joder, likes, eran poco. Sí, media hora tenía, 4.000 likes, que, obviamente, que marico. Jerry, weón, eres una jeva, weón. No, pero no, ya. No, pero es que lo pusiste en el peor sitio del mundo también. Sí, no la entendí, hermano, es que es verdad. Pero mira, me prometo, me voy a portar mejor en Twitter, promesa. Tienes que hacer la lazo. ¿Lazo? Lazo lo aman en Twitter, weón. Marico, en estos días hoy puro selfie siendo bello. Brother. ¿Ya? Rela, no se mete ningún pedo. Y es verdad que el hijo de puta es lindo, weón. ¡Ey, listo! ¿Yo nunca he tenido algo con una famosa? Yo no. No, públicamente nunca. Qué raro. ¿Y privadamente? Bueno, sí, hermano, lo que te digo. Okay. Mira, último. Uy, este es el bueno. Último. Yo nunca he deleitado con mi música en vivo al señor Luis Silva. Bebe, claro que sí. Claro que sí. Lo deleitaste con tu talento. Lo maté. Lo joda. Ponme aquí ese videito, César Kensen, también, por favor. Terminamos Yo Nunca, chicos. Aplauso para Jerry. Mira, tú sabes que en verdad Luis Silva, en verdad sí se estaba vacilando el show. Sí, estaba vacilando. Sí, te puedo. Claro. Me explicaron el contexto. Yo me deprimí cuando vi eso. Me dije, wow, Luis Silva. ¿Cómo? Pero yo no me hubiese deprimido porque yo no veo a Luis Silva escuchando a Jerry D. No por nada malo. No pasa absolutamente nada. La gente de Katy, hermano, ¿viste? Te dije que cuidado. No lo quiero, yo creo. No hay tuyo ni hoy. Toma la mano. Oh, no. No, 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 JJ, se te fue las manos. Ahora, menos quiero una mentica, marico. Más nunca en la vida. ¡No! Mira, nada más te salen del ojo, ¿no? Está complicado. Yo voy a poner esto aquí. No, ponlo en cualquier lado. Ponlo en cualquier lado. Miren, vamos a hacer otro juego en este programa, chicos. Llegó el momento de descubrir, de desenmascarar a los tóxicos y las tóxicas. Vamos a jugar Red Flag. Vamos a jugar Red Flag en este momento. Y las banderitas que tienen ustedes por ahí también. Pueden participar con nosotros. Gracias. Están acá. Bueno, y en su casa levantan la mano o buscan su bandera. Que tienen todos una, ¿no? En la casa. Obvio. Empecemos, chicos. Si se sienten identificados con lo que yo voy a decir, levanten su bandera y beben. Vale. ¿Te consideras un fuckboy o una fuckgirl?
Ay, 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 ay. Aquí ninguno, aquí ninguno. Pero solo en actitud, hermano. Ah, mira, ya hay una fat girl, mira. Y un poco que sos por ahí. ¿Has sido la persona que saca una guitarra para cantar en medio de una reunión? No, hermano. No eres, no eres. No, eso. No soy. Me valoro. Muy bien. Me valoro. ¿Has estado con una mujer que tiene novio o esposo? Sí, vale, claro, normal. No a todo el mundo lo cuidan en su casa, hermano. Mira, pero un poco infieles aquí en el público, no es por nada. Sí, es verdad, hay gente que no está bien cuidada. Gente que no está bien cuidada. Siempre hay un superhéroe. Si la deja caliente el tipo, llega y te la resuelve. Y coño. Mira, ¿alguna vez le dijiste a tus amigos que estabas indispuesto para asistir a una reunión cuando en realidad lo que tenías era una ladilla increíble de ir? Vean todo, pues, vean todo. Un aplauso para la gente que sabe decir que no. Joda. Que no somos nosotros, que estamos inventando. Ok. ¿Alguna vez te descubrieron unos cachos y lo negaste incluso con la evidencia ante tus ojos? Coño, pero muchachos, de verdad. Hermano, tú sabes que eso es cultura. Usted niegue hasta la muerte. Te dicen, aquí está el video. ¡Ese no soy yo! Pero si mira aquí el video en 4K, eres tú, que no. ¿Esos son tus tatuajes? ¡Claro que no! O sea, no tienes que explicar. No, es solo negar. Solo negar hasta la muerte y ya. Pero mira, es tu cara. ¡No! ¡Wow! ¡Cuánta sabiduría, Jerry! ¡Cuánta sabiduría! Y si te arrechas tú... Mejor, claro, claro. No, te haces el ofendido. ¡Claro! Claro, perfecto. Claro. Mira, ¿alguna vez has estado con la amiga de una chica con la que ya habías estado antes? La amiga de una chica. O sea, terminamos y entonces terminamos. Y te agarraste la amiga. Oye, qué feo, vale, qué feo. Feo, pero. Pero ya habían terminado, no fue el momento. Hay muy pocas maneras de descobrársela con una mujer, hermano. De verdad, de verdad. Ay. ¿La amiga de la chica con la que ya habías estado antes era la misma a la que le montaste cacho? Estoy empezando a creer que te sabes el chisme y todo esto. ¿Eres de Katia? Este era solo por joder. Ok. ¿Alguna vez has insultado a alguien por no querer ser vegano? Coño, Jerry D, toxiquísimo. Mira, usted está bien tóxica. Todo otro tóxico por allá vegano, de verdad. Mira, todos los veganos tenemos esta etapa. En la que hoy. Veganazi, claro, coño. Claro. Es mucha información, marico. Muchos animalitos, por eso. Claro, claro. Vieron muchos videos de animalitos. Muchos videos de animalitos así, ah, coño, vaina. Así por allá por Barina que mano. Tú dices, coño. Coño, ¿y por Barina? Por Barina. No, mano. Entonces tú te haces veganazi, pero después tú entiendes que, coño, no es la manera. No, ¿no? Es la manera. No, no le manera puedes meter de... la mano a la gente en la boca ni en el bolsillo tampoco. Son dos lugares donde la gente no le gusta que lo toque. Ni en mira el bolsillo, tú, ni... No le digas a nadie qué comer, ni que ni cómo gastas ese dinero. No jodas, un tipo, marico, estás después, hoy sacando, mira, pura sabiduría acá en este programa. Podemos hacer un libro en esta vaina, ¿ok? Yo soy vegano cool ahora, soy un vegano cool. Ok. ¿Alguna vez tiraste en la cama de tus papás y no tuviste ni siquiera la decencia de cambiar la sábana? Coño, no, marico. Ah, pero sí tiraste, ¿no? Pero sí, pero no. ¿Y cambiaste la sábana? Adelante, güey. Ajá, llegó tu mamá y que ¿por qué cambiaste la sábana? Yo tenía una, mi mamá tenía una matrimonial, yo tenía una colchoneta. Ajá, llegó tu mamá y que ¿por qué cambiaste la sábana, carajito? Mamá, para que tú veas que coño, que no me dices nunca que no hago nada y tal. Te estoy haciendo el favor. Y me va a salir con esa mano. Mira, este chamo yo siempre sabio. Fui liricoso, ¿viste? Mira, muchacho. Ok. ¿Te gusta genuinamente hablando el tofu? Sí. Bebe, qué asco vale. Esa mierda, vale. ¿A quién le gusta esa vaina por voluntad propia? Nadie, vale. Pero es que escúchame, no sabía nada, huevón. Tienes que echarle los betigas para que sepa algo. Si yo no sé, yo le he echado eso... mayonesa, es la única manera de poder tragarme no, esa vaina. Por Dios, marido. Mira, último y terminamos. ¡Eres Sagitario! ¡Wow! ¡Aplausos! ¡Terminamos Red Flag!
Wow. Está bien que ando bien el programa. Mira, estimado Jerry, si dígame, terminamos este juego, ¿qué quiere decir? Que viene la primera pregunta shot de este programa. Primera pregunta shot. Tú respondes o bebes, bebes o respondes, sencillito. Dale. Una preguntita, que no. A ver si es que vas a hacer. Tu chocito y de ron diplomático sabroso. Jerry, primera pregunta shot. Dime un cantante venezolano de la escena actual con el que jamás harías una colaboración y por qué. Menciona un cantante venezolano actual con el que jamás tú harías un featuring y por qué razón. Si no lo quiero mencionar, bebe. Verga, es que hay un cabeza de huevo, vale. Pero no. No. Pero oye, te detesto. Un aplauso para Jerry. Coño, está bueno, ¿viste? Me encanta. ¿Te voy a ver, te voy a ver? Está bueno. El ron, el programa. Tú también, hermano. Gracias, hermano. Salud. Gracias, papá. Ok, para pasar el trago. Ok, estimado Jerry, ¿en qué momento te das cuenta de que puedes vivir de la música? ¿En qué momento tú dices que, pero mira, ya está entrando platica, ya con esto, mira, me compré un telefonito, le doy una vaina para la vieja? ¿Sabes que hay una página donde los artistas independientes suben su música que se llama, que sí, DistroKid, TuneCore y estas cosas así? Ok. Yo monté ahí Culito Nuevo. Culito Nuevo es una canción independiente con los panas de Crazy Town. Y la primera vez que llegaron $12, hermano, yo me relajé como tú no tienes una idea. Yo dije, aquí fue, se prendió este peo, listo, llegaron, tengo $12 ahí. No. Un 12. Cuando Caracas era un 12, era un 12. Claro. Coño. Qué bola, entraron $12 y tú dijiste aquí. Listo, fue. Ya, no hay más. Claro, y una etapa muy inicial, ¿no? De la carrera. Claro. Marico, qué locura, huevón. Qué bolas. Yo podía salir, comprarme un almuerzo cantado. Y, o sea, y eso, o sea, eso ni siquiera, eso no pasó con Calle Ciega, por ejemplo. No pasaba, ahí no. No había billetes, sí, pues. No había. Para resolver, pero no sí, había billetes. Siempre cantábamos que si gratis o algo, pero oye, siempre aprendí mucho, weón. Me puede pasar todo lo que le puede pasar a un artista en una tarima. Se echaron plomo en el escenario. No te lo puedo creer. Sí, se cayó la tarima. Se echaron plomo en un escenario, pero sí. ¿Dónde estás tocando? Sí, pero creo que fue un pueblito por allá, Altagracia, Orituco, algo así, bien para allá. Para el llano, un pueblo Venezuela llanero. Venezuela para adentro, sí. Pueblo bien llanero, Altagracia, uh-huh. Orituco. Unos tiros. Un tiro en el público y yo seguí cantando como si nada. No me bajo así, los otros cuatro habían salido corriendo. Así mismo. Pero yo con la idea de que el show debe continuar. Y tú estás que así, azú, 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 hace el marcianito. Y no es azú, es pum, 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 por tiros ahí. Mano, qué loco, weón. ¿Qué la creo? Ok, y... Aprendí. Que en un momento también de tu carrera como te consideraban una especie de como que estás medio... Como que Nacho era una especie de padrino tuyo, como que te padrinó un pelo un Nacho, tiempo. Nacho, claro, Nacho fue... ¿Estás seguro que eres ahijado y no hijo de verdad? Pues con Nacho nunca se sabe, ¿no? Pregunta seria, ¿no? Uno nunca sabe. Capaz es un chamito que dejó ella en Katia. Sí, güey. Y después que no vamos a apoyarlo. Tengo que hablar seriamente esto con mi mamá porque la verdad ahora me hace dudarlo. Pero sí te llevó un rato, ¿no? Como que te echó una mano. Sí, no, le debo mucho a Nachito, coño. Nachito, el Miguelón, por allá por 2018, finales de 2019, me escribió un DM, me quedó loco, pues yo dije, wow, DM de Nacho. Yo vivía en República Dominicana en ese momento, yo había decidido, yo emigré allá, escapé con una mano adelante y otra atrás cuando Venezuela estuvo feo. Ah, sí, tú te fuiste para Dominicana. Para Dominicana, hermano. ¿Y por qué para Dominicana, marico? ¿En qué la año? La vida. Un panita, yo era compositor en esa época y me dijo, hermano, tengo un dúo aquí que estoy produciendo, ¿no te gustaría venir a escribirle canciones? Y yo, ¡sí! ¡Sácame de aquí!
Y nada, esa fue la primera vez que salí de Venezuela, fue República Dominicana, fue el primer país extranjero que yo conocí. Y nada, me encantó, mucha fiesta, mucha comida, mucho. Qué loco. Estabas allá y te mandó un DM Nacho entonces, Y estabas me en mandó un Dominicana. DM Nacho, weón, y yo dije, nada, aquí yo iba a lanzar mi carrera de dembow, y él me dijo, no, no, olvídate de eso, vamos, mainstream. Ahí vas a hacer Y dembow. iba a ser dembow, hermano. Dembow trancado Dembow, dominicano. dembow, porque el dembow en esa época iba para encima, y yo lo conocí de cerca, allá en República Dominicana. Qué loco Y querías sacar dembow considerando que tú eres un dembow. carajo que canta. Óyeme, pero tengo unos dembow serios Ah. con qué sé yo, hay un par de dominicanos. Topo la Máscara, Chelo Char, los conocí en el estudio también, hice algo con, hay un tema por ahí con Buloba. O sea, yo el dembow le debo mucho, yo he hecho mi par de colaboraciones que todavía no hemos explotado, pero yo le debo ese género todavía. Que la creo. Ajá, Sí, y entonces te escribió entonces, y te propuso sacarte una vaina. vamos a Colombia, vamos a Medellín, que era la capital del reggaetón, todavía es capital del reggaetón, y vamos a hacer música para el mundo, global. Ese fue Nachito, men. Y de ahí nos fuimos, viajamos a Medellín. Él estaba haciendo algo con Justin Quiles, un video o algo. Ahí nos pusimos de acuerdo, pum, pum. Y ahí empezó todo, hermano. Boom. Ahí ¿Y qué explotó. sacaron? ¿Qué hicieron? Nada, ahí vino Verano en París. Okay. Ahí vino la producción de Chori también, que fue otro temazo. Las Que colaboraciones por con esa época Zion y también la Lennox. cosa empezó a crecer como mucho más, ¿no? Cuando sacaste Verano en Verano París, en París bueno. fue la primera canción que me hizo a mí Una locura. mundial, weón. Nosotros fuimos virales en 17 países, weón. ¿Y grabaste el video en París antes o puedes sacar la canción? No, obvio que después, ¿qué te pasa? Que voy a saber yo, capaz la tenías tan pensado que dijiste, voy a grabar el Y video, el lip-sync, marico. marico, ¿cómo canto la canción sin No, haberla? claro, pero digo que como que no habías estrenado la canción cuando ya habías hecho lo demás, es lo que me refiero. Si Como supieras que que. esa producción fue un peote, porque es que cuando yo hago Verano en París, la escribo, yo la escribo en Medellín, la producimos en Medellín. ¿Nunca habías ido a París? Nunca había ido a París y yo digo, no tiene sentido, weón, que hagamos el video en Naguanagua. ¿Me entiendes? Porque ese era el presupuesto que teníamos. ¿Me entiendes? Artista emergente, ¿qué tú crees? No tenía mucho sentido. No tenía mucho sentido, weón. Entonces, nada, fue para nosotros un proyecto súper ambicioso. Unos panas de los Teques y otro de Katia que se iban a París a grabar un video. Que la gente cree que la historia de Verano en París es real, es más falsa que el carajo, ¿me entiendes? La escribí en Medellín. Pero bueno, yo soñaba mucho con mi papá migró a Madrid hace muchos años. Yo tenía Europa en el corazón desde hace mucho tiempo. Mi papá es migrante madrileño. Y bueno, yo quise convertir esta fantasía adolescente en una canción de reggaetón. Fue lo que me hizo diferente en el género. Por eso fue que nos abrazaron tan rápido. Qué Era algo locura. muy, muy raro, ¿me entiendes? Era como que reggaetón romántico, pero Claro, como hablando rico, pero bonito, claro. era extraño. Y fue lo primero que nos hizo a nosotros ¿Y internacional. cómo llegas entonces al video? ¿En qué momento te dice, mira, lo probamos, salió una platica, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a Nada, París, nos nos vamos, vamos dos panas. También es un video nos que es de fuimos cuatro pinga, panas, cuatro, pero se cinco nota panas. que fue low cost, que fue que vamos a bailar en París. Déjame ya cantar en París y bórralo. Y ya, hermano, eso fue un para ti ahí. Súper lindo. O sea, literalmente fueron, o sea, tu primera vez en París Mi fue a grabar primera el video de a Verano grabar en el video París. ahora en París y conozco, yo quería una modelo francesa a toda costa y conocimos a Elsa, que es la que sale en el video, una francesa bellísima, que no hablaba ni pico español. Yo hablaba con ella por señas así, mira, tú, yo. Y ella. Y así fue que entendió, hermano, así fue que lo logramos. Fue bellísimo, fue un proyecto Mira, vale, espectacular. salud por eso, por cumplir los sueños, vale, llegar para París. No joda. Que la creo, marico. La gente creía que yo era cifrino, pero no. Pregunta también clásica de entre grados. Show más piedrero en la carrera de Jerry. Que tú digas, ¿cómo coño yo estaba? ¿Qué estaba haciendo yo aquí, vale? Es que tengo una colección, ¿oíste, Está verdad? bueno, 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 bueno. Sí, tuve una época gris, tuve una época gris al principio de mi carrera. Pero creo que fue esos 15 años donde el papá, huevón, cree que eres uno de esas ni fu ni fa. Claro, un 15 años que papá que Mira, mira, carajito. cántale otra a la carajita mía ahí. Cántale, cántale, cántale. El bicho Mira, viejo, pero que borracho. tú no eres el que canta a mi niña bonita, ¿vale? Dice que no, Yo señor. te pagué a ti para que cantara. Canta, marico, vale. Llueve bien, ¿oíste? ¿Y ustedes van bien? ¿Ustedes van bien? ¿Cómo van ustedes? ¿Ah? Bien. ¿Cómo vas a picar, papá? ¿Cómo vas a picar?
¿Cómo va? ¿Qué te quedó ahí? ¿Te queda quesito? No, ya, ya, déjalo ahí. Vamos para allá luego, vamos para allá luego. Jerry no puede, Jerry no puede. No le ofrezcas queso a Jerry. Ay, pero Chu tampoco. Mira, me pasó en estos días que estaba en un restaurante. ¿Viste que dijo como si fuese urda caro? Escucha, ¿no? Esto, estaba en un restaurante en Maracaibo. Y entonces yo le digo al pana, coño, hermano, yo no como carne y tal, soy vegano y tal. ¿Qué me puedo ofrecer? Bueno, tengo pollo a la plancha. Claro, son clásicos. Ese es un clásico de los veganos. Coño, tengo un pollito, ¿vale? Entonces yo le digo, no, hermano, pero es que entiende, no puedo comer carne, ningún producto animal. ¿Ningún producto animal? Bueno, tengo un pescadito frito. Eso es clásico. Al ajillo que te puedo... No, hermano, pero es que el pescado es un animal, coño. Camarones. Mi panita, nada, que ya ha estado vivo. Nah. Papas fritas terminé comiendo. ¿Qué terminaste comiendo? No, marico, un pan canilla con Dorito, otra vez. Ah, importante, del juego que viene, Jerry. ¿Sabes qué, marico? Pasa el programa, siempre vemos mucho contenido de nuestros invitados para sacarle preguntas, vainas, para saber que se llaman Jeffran o Meva y vaina. O sea, como para conseguir vaina. Y me pareció cómico que una pregunta recurrente en muchas de tus entrevistas es cómo te vistes. El tema de cómo se viste Jerry D, como dilema. Que si fuese una vaina... Una locura, como se lo que loco está Jerry D. ¿No te da como la dilla? Sí, hay un punto. Vale, la gente no se vacila el arte, se le olvida que uno es artista. Claro. ¿Cómo me voy a vestir por una alfombra? Como un loco, lógicamente. Que claro. Para que me vean que fui payaso. Que me va a poner unos kickers, marico, pues, para ir a la alfombra roja de una vaina. Yo no, me pongo tacones. Claro, te lo llevas al fondo. Claro, porque en los premios Pepsi te pusiste como fue, estabas como pecho pelado. Marico. Con un chalequito, estabas en un... Foto aquí de Jerry en los premios Pepsi. Gracias, César. Tenía perfecto. Como 4 meses sacando abdominales como un hijo de puta. Te lo merecías. Claro, y que vean esa mierda, no jodas. Claro. Bueno, nada. Pero tú entiendes la pinta y después la cara de Luis Silva, ¿no? Como que es ahora obvio que... Sí, no o sea, es un señor, vale. Luis Silva es un señor. No, coño, tú eres marico, ese bigote, claro. Viste el bigote como perfecto. Epa, pero él te dejó un comentario en un tweet, un video, una vaina, ¿no? Sí, demasiado sí. Costilla, demasiado costilla. No, costillísima, es súper pana, es un carajito, güey. Pero es que tú no has visto los videos de Luis Silva con, creo que es la hija en TikTok. Con Carmita, no lo he visto, marico, no puede ser. Marico, una puta locura. Son buenos. Comiquísimos, marico. Tengo que verlo ya, güey. Es que si papá mira este video de alguien hablando de mamaculo, Luis Silva, que sí, ¿qué es esto, niña? Marico, se pone todo señor, marico, tienes que verlo. Son buenísimos, son buenísimos. Luego lo vemos, luego lo vemos. Recomendado, recomendado ese contenido de TikTok. Ok, estimado Jerry. Jerry de Katia. Suéltale. El anís y tú tienen una relación. Ay, coño, sí. ¿Qué puedo decir? Para ti el anís no es que sea como que, ay, qué bolas, voy a tomar anís, gran problema. No, jamás, weón. Entonces vamos a hacer el anisazo, vámonos a hacer el anisazo. De una vez, de una vez. El anisazo, cortesía de los panas de Anís el Moro, que nos están apoyando. Ah, vaina, que nos están apoyando desde hace rato, vale. Menos mal fue ese no el anís. ¿Cómo funciona el anisazo, estimado Jerry D? JJ, estoy cansado que te saques cosas de tu cuerpo así, sin autorización. Pero mira, claro. Mira cómo funciona esto. Hay 2 shots. Un shot tiene agua, el otro tiene anís. Nos los vamos a tomar al mismo tiempo. El que arrugue la cara bebe doble. Listo. ¿Cuál vas a agarrar, Jerry D? ¿Cuál de los dos? Derecho. El derecho, agarra el derecho. No lo huelas porque sería muy boleta. El que arroga la cara bebe doble. Viene el anisazo. 1, 2, 3. Hermano, Katia no pasa en vano. Katia no pasa en mano, papá. Salud, Jerry D. Yo me corto y puede salir anís, güey. ¿Qué puedo decir? Mira, ya que hicimos el anisazo, ya nos pusimos en calor para hacer coger, cazar y matar en esta vaina. Coger, cazar y matar en esta vaina, querido Jerry D. Ya sabes cómo funciona. Coger, cazar y matar. Sencillito. Primer coger, cazar y matar. Canciones de Jerry D. Mi cuarto. Ok. Verano en París. Ok. Culito nuevo. Mato mi cuarto. Mato mi cuarto, sin duda. Coño, que nadie aquí la ha escuchado más que yo. Buen punto, buen punto.
Buen punto. Tiene casi medio billón de views, no me jodas. A ver, me caso con Verano en París, dijiste, ¿no? Me caso con Verano en París. Coño, que esa está en mi corazón forever. Y mato no. El cuarto nuevo porque no tengo opción. No, ya mataste mi cuarto, ¿no fue? Me cojo a Verano en París, claro. Y mato a mi cuarto. Y te casas me con... Me caso con mi cuarto nuevo. Lo vamos a lograr, ya va. ¿Cuánto llevo de esto? ¿Cuánto llevo de esto, JJ? Matamos a mi cuarto porque las has escuchado mucho. Ya, ajá. Te casas con Verano en París. Me caso con Verano en París. Y te coges a culito nuevo. Ay, coño, gracias, weón. Okay. Gracias. Coger, casar y matar. Altos raperos venezolanos. Neutro Shorty, Acapela, Apache. Ahí fue. No me cojo Apache. Tú eres marico, tú has visto ese niga. Claro, mano. Está divino el loco. Claro, claro. Eso es indudable. Indudable, hermano. Indudable, indudable. Y aparte te dedica canciones de amor. Como las me cante con cubina, sí, que me cante con cubina. Te cante que tú y andas una buena relación. Con cubina, la que conmigo compagina. Claro, mano. Wow. Ahí hay amor, hay amor, hay amor. Ok, te queda Pela y Neutro. Me caso con Pela. Porque es como un peluchito. Claro. Coño. Y mato a Neutro, coño. Que no hay Neutro que matarlo. Si es que no me mata primero la mía. Neutro siempre está buscando un peo. Neutro coño, siempre sí, en una situación. No. Sí, claro. Que si nadie creía en mí, después lo maté. Que verga, coño, Neutro, cálmate, weón. Ok. Mentira, lío, te amo. Coger, cazar y matar. Cantantes venezolanos. Pero no de hip hop, ni reggaetón, ni nada parecido. Rodrigo González, el cantante de Vinilo Versus. Luis Jiménez, cantante de Los Mesoneros y de Lagos. Mentira, sí, de Lagos, sí. Perdón, estoy rajado. ¿Y de quién sabe cuántos más o qué? No, sí, ahorita es lo que me falta. Y Araguato, se me faltó Araguato, ¿eh? Sí. Y Lazo, Luis Jiménez, Rorro. Rorro, Luis Jiménez, Lazo. Lazo, Luis Jiménez, verga. Hay que cogerse a Lazo. Te coge Lazo. Tiene un culazo. ¿Sí? No, Lazo no, coño, no lo he detallado. ¿No has visto esos pantalones que se pone para cantar en vivo, chamo? Marica, mano. Una vaina de cuero y vaina ahí que tú... Ok, te coge Lazo. Vamos a ver usted, te coge Lazo. Hay que cogerlo. Me caso con Rorro. Coño, qué tipazo. No, Rorro es un hombre de familia, coño, tres hijos. Bello. Ese hermano no montaría cacho. No, claro, un catire papá. Coño. Que sí. No te monta cacho, claro que no. Mira, no tengo que tener. Y hace canciones para bebé. Rorro es un papá. Casase. Puedes entrar para el club ítalo venezolano sin mostrar la cédula. Ok. Nada más le ven el pelo y ya. Listo, que entró ese catire. Mira, dale, catire, dale. Ok, me encantó. Coger, cazar y matar, panas tuyos. Dale. Micro Atso Soto, Big Soto, Micro TDH, Atso Alejandro, Micro Atso Soto, lánzate. Coño, no los puedo matar ninguno. No, saculo. Los amo demasiado. Mata uno. A ver, hay que cogerse a Micro. Obvio, mira la otra. Que una chama ya. Y la chama con el novio. Obvio. Es que lo que ver acá, micro entrena. Tú lo abrazas y el loco está como durito, apretadito. Me caso con Sotico, porque se nota que es bueno. Es el único del género que ha durado más de 3 meses con una jeva. Es verdad. Es un tipo serio. Y entonces eso me haría matar, coño. Matas a Atso. Matas a Atso. Que lo quiero tanto. Coger, cazar y matar, Jerry's. ¿Jerry's? Jerry Rivera. Ok. Jerry Seinfeld, el comediante, ¿sí? Ajá, el de... ¿Cómo se llama? El de Seinfeld. Seinfeld. Exactamente. Jerry el ratón. No conozco muchos Jerry, chicos, ¿ok? Entonces, Jerry el ratón, Jerry Seinfeld, Jerry Rivera. Cógese un ratón de bandera. Sí. Me caso con Jerry el ratón. Hacer cualquier otra cosa con Jerry está como que complicado. Lo podías matar, pero dale. No, dale. Porque está Jerry Seinfeld, ¿qué carajo hago con ese hermano? Claro, no te importa, lo matas. Matamos.
Y eso me quedaría casarme con... Jerry Rivera. ¿Me entiendes? Como los unicornios van desapareciendo. El rey del salsa cuadrito, hermano. Claro, manao. ¿Alguien sabe lo que es el salsa cuadrito? Ilústranos. El salsa cuadrito se baila en un cuadro de cerámica. Claro, no puede salir el cuadro. ¡Claro, mano! ¿Cómo? Es aquí, ¿me entiendes? Y un choque pélvico fuerte. Roce fuerte. Todo lo que da, fricción. No, claro, una vaina que... O sea, una vaina que casi genera una lesión. Mm. Pero no importa, lo logramos. Coger, cazar y matar con Jerry B. Mira, no me acuerdo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó de qué, mano? Todo está bien. ¿Qué pasó? Mira. ¿Cómo van tus ganas de hacer pipí también? Pipi break. Pipi break. Pipi break. Pipi break. Está en... ¡Primer pipi break del programa! ¡Vámonos a hacer pipí! Míralo, él que está sentado y que así. Claro que pipi break. Vamos a hacer pipí, vamos a hacer pipí, pues. Volvemos a este pipi break. Aplausos, muchachos. Ahora sí pueden hacerlo. Muy bien. Te botaste el trago encima, hermano, pero eso pasa demasiado. ¿Qué tal? Mira, escuché tu chorro. No me pareció constante. Tuvo un par de frenos. Me pareció que puedes ir al urólogo. Me dio tos. Mira, Jerry, llegó el momento de hacer la verdad o reto Pepsi. Vamos a hacer la verdad o reto Pepsi. Venga. Colaboración de Pepsi, que apoya increíblemente la música nacional y la producción de contenido en internet también. Wow. Así que amamos a Pepsi. Año, wow. JJ. Vas a seguir, por favor. ¿Verdad o reto Pepsi? Amamos a JJ, la ¿qué verdad. ¿Qué quieres, la verdad o el reto Pepsi? Reto, vale. ¿Qué pasó? Para quemar calorías un poco. ¿Reto? Dime. Perfecto, vamos con la verdad. ¿Cuál es la peor canción de Jerry D? Reto Pepsi, ¿cuál es la peor canción de Jerry D? Mi cuarto. No, vale, pero más ahí. Es que la escribí en 5 minutos, weón. 5 minutos. ¿Y no pensás que iba a ser una locura? Nada. Verano en París me tardé por lo menos 4 días. ¿Esta fue una canción? Le necesito un momentito y bueno, ya se hizo. 5 minutos, weón. 5 minutos. Pero de pinga, ¿no? Todo, no, estuvo buena, me encanta. ¿A ustedes les gusta? Sí. Está buena. Pones bandera, porque tú sabes qué, y esto es una lección para todos los emprendedores. Yo hago un esfuerzo muy grande por competir conmigo mismo. Entonces me va a costar superar mi cuarto. Te va a costar superar mi cuarto. Es una idea que hiciste en 5 minutos sin pensar que iba a ser recha. Era como que, coño, mamacuevo. Claro. Entonces, por eso la tengo ahí. Es como un amor-odio con mi cuarto. Mira, buena respuesta, vale. Salud, Jerry D. Lo hiciste muy bien. ¡Arrechísimo! Ese fue un aplauso de mierda, para que sepan, ¿oyeron? Una mierda de aplauso. Una mierda. Vamos otra vez. ¡Un aplauso para Jerry D, vale! Jerry, vamos a hacer un nuevo juego en este programa. Vamos a jugar Tapita o Anís. Oh. ¡Claro que sí! También cortesía de Anís el Moro. ¿Cómo funciona esto? ¿Has jugado papelito, Jerry? Sí, obvio. Bueno, es como papelito, man, igualito. Nos pegamos el papelito acá, por el otro lado tiene algo escrito, nos tratamos de decir qué es lo que dice... Oh, por el otro lado, aquí se entregrado ya, por el otro lado. Ven. Tratamos como de que el otro descifre qué es lo que dice ahí, sin decirle exactamente qué es lo que está escrito ahí. Ok. Voy poco a poco. Si no la das, si quieres pasarla... Tapitanis. Aquí hay 1000 tapitas. Tapitanis. Y al final, el que pierda, shot de anís. Ok. Minuto. Ok. ¿Cuánto? Minuto. Minuto mucho. 30 segundos. 30. 35. Vale, para joder la paciencia. 35 segundos. Ok. Buen número. Voy a arrancar yo, pues. Y tú me tienes que tratar de decir que está escrito acá sin las palabras sin exactas. Sin usar las palabras. Ok. Vamos. Tiempo, Jerry. Vamos. Tiempo. ¿Ok? Es algo que tienes que hacer en este momento. Y que te va a traer mucha serotonina.
Tiene que ver con el sexo. ¿La paja? No. Cerca. Es hacia la otra persona. Mamar, hacer sexo oral. Ok, mamar culo. Ok. Mamar culo, pipí, totona. Porque en este momento apareció una persona en la escena. Ay, cómo. En finales de unos helados en Venezuela. Unos ajá. Helados, ha arribado una persona a la locación. A mamar que llegó Tío Rico. ¡No! ¡Wow! ¡Mamá huevo! ¿Qué? ¿Será porque somos de Puerto Píritu, marico? A mamar que llegó Tío Rico. ¿Qué lo? Jamás pensé que lo adivinaría. Estaba difícil, mamá huevo. Marico, qué bolas a mamar. Claro, que me dieron los helados, la perdí. Ok, vienes tú, Jerry. Viene. Cualquiera, ¿no? Al azar. La que tú quieras. Ok, tiempo. Tiempo. Ok, el que canta torero, ¿cómo se llama? Chayanne. Ok, ¿y qué tiene él así como por la cintura que a las mujeres les encanta? A las tías les encanta. ¿El pipí? No. También, pero el, lo que mueve. Las caderas. Ok, ¿de quién? Las caderas de Chayanne. ¡Dale! ¡Sí! Ok. Ok, presentador peruano de televisión. No. Que vive acá en Miami, que tiene un pelito así de lado. Escritor. ¿Qué? Bisexual. Peruano. ¡Ah! ¡Jaime Bailey! ¡Dale! ¡Dale! Tiempo. Wow. Estamos, yo voy. No, tiempo. Mierda. ¿Qué? Ah, cabrón. ¿Qué? ¿Cómo se dice? Chino. No, el otro. Nacho. No. Cuando no son chinos, son de la isla. Asiático, japoneses. Ok. Y también está este cantante del dúo venezolano exitosísimo. Chino y Nacho. El otro, el chiquito. Nacho. Ajá, entonces sería... Japonés y Nacho. Eso, ajá, dale. Ganas de joder, ganas dale. De joder. Tiempo. Ganas tiempo. De joder ese papelito. No, Nacho, eres bello, perdón, ¿qué dije? Lo siento. Ahora vas a ver lo que pienso. Es que en comparación... Dale tú, Jerry. Ajá. Tiempo. Ok, no, un desayuno venezolano legendario que no es cachapa ni arepa. No, coño, ajá. Empanadas. Pero no son fritas. Son de horneadas. Ajá, entonces son. Empanadas Sacha Fitness. No. ¿Dónde las metes? Empanadas horneadas. Ajá, empanadas al horno. Dale, pásala. Pásala. Buenísimo. Ok, la primera estación del metro de Caracas, ¿cuál es? Propatria. La otra. Palo Verde. ¡Dale! Ok, cuando tú vienes para acá, tienes que pedir una... Visa. Ok, ¿y puede ser de talento o puede ser de...? Turista. ¿Dilo ahora? Visa de turista. ¡Dale! Listo. Mío, vale, ya estamos... Ya hizo tres, la huevo no. Marico, wow. Estamos en lo que... Este se volteó, se destapó acá. Chísimo. Mira, me estás cogiendo, pero, Jerry. ¿Cómo tienes idea? ¿Cómo vamos? 6-3. A favor mío, ¿no? Sí, claro. Aquí remonto, papá. Vámonos. Tiempo. Mierda. Ok. Ah, cabrón. La región está de Venezuela. Ajá. Que... ¿Dónde está el... Que... Ok. ¿Cómo se llama cuando no crees en ninguna religión? Ateo. Quiere decir que un ateo, si eres un ateo, entonces yo no... Creo. No crees... En nadie, ¿eh? No, pero... dicho de la manera de como Katia lo diría... No creo en Naiden. Tiempo. Todo bueno, Jerry. Bueno, la tumba terminada, pero yo creo que me jodieron. Dale, tiempo. Ok, es un licor que venden en Mérida, un licor artesanal. Miche. No, parecido. Generalmente tiene una culebra dentro de la botella. ¡Ah!
A ver, ¿cómo, cuando hay un bebé y le quieren decir que viene un tren, ¿cómo le dicen? ¿Viene él? Chuchu. Ajá. ¡Chichuguazo! ¡Chichuguazo! ¡Pásalo! Ok, ¿dónde estamos ahorita? En Miami. ¿En qué parte de Miami? Doral. Y Doral, ya, marico, es casi que como Caracas, ¿qué es? No. Doralzuela. No, ¿qué es Caracas? ¿Caracas es? ¿De qué es, qué es del país? Una capital. Ok, ¿y entonces? El Doral es la capital de Venezuela. ¡Sí, señor! ¡Coño, sí! ¡Sí! Creo que perdí. Sí. Pero porque soy muy bueno venga, explicando. Esa estaba difícil. Sí, chorado para ti, es verdad. Coño, vale. Aplauso para mí, Jerry Reedy, por favor. ¡Estoy prendido! ¿Tráeme un shot de nip o me tomo las tapas? Tómate. ¿Cuántas tapas? Ven acá, tenemos cuatro aquí, dos y dos para ti, te voy a hacer super coro. Dale, pues. Super coro, dale. Vamos, dos y dos. Pero, ¿cuáles te vas a tomar tú? Esta. Dos yo, mira, dos yo, dos tú. Vamos. No, pero hay que tomárselas todas, Jerry, lo siento. Entonces, si queremos hacer algo, tómate tú las cuatro chiquis, yo me tomo las grandes. ¿Me estás retando? Tómate tú dos chiquis. Tómate tú, dale, pues. Huevo, nada hecho. Dale, pues, yo tengo, pero yo, dale. Media de esta, media de la grande, pues, toma. Dale, pues. Dale, pues, mamá, huevo, no, ¿qué te crees tú, chico? Dale, pues, uno, dos, tres. Bueno, no me hago responsable de lo que vaya a pasar. Para pasar la nit, tienes razón. Oye, sobrina, como en tus 15 años, ¿vale? Mírate que traes el carajito este que canta lo de verano en París, mi niña, mírala. Canta, marico, canta. Te pagué. Coño, canta que te pagué, ¿vale? Canta la otra vez la del verano en París, señor, la ha cantado 5 veces. ¡Cántala, marico! Chicos, ha llegado el momento de hacerle la segunda pregunta shot a Jerry D. Podido olvidar aquella pregunta shot. Muchas gracias, JJ. Roncito, papá, Roncito. Diplomático, claro que sí. ¡Estimado! Jerry, segunda pregunta shot para ti. Tú decías qué hacer, si beber o responder o beber. Ordena de mejor a peor. Ordena de mejor a peor, de más talentoso a menos talentoso, a los siguientes cantantes venezolanos: Big Soto, Trainer, Micro TDH, Jape y Atzo Alejandro. Soto, Trainer, Micro, Jape, Atzo. Ordena los de mayor a menor o bebe. No, jamás podría, hermano, jamás. No. ¡Los amo, hijo de puta! ¡Ay! ¿Tú vas tú, Jerry? Vamos a ponernos intensos en este momento. Venga. Edad en la que decidiste convertirte vegano. Ok, fue en contra de mi voluntad. Cuéntame más. Fue muy en contra de mi voluntad. Me enfermé muchísimo. Estaba pasando mucho trabajo en Caracas, comía pan con Dorito. Claro, 2 años comiendo pan con Dorito. Me enfermé. Hongos en el sistema gástrico, levadura, gastritis, todo mal.
Llegó Sixto, Sixto es el culpable. Me dijo, hermano, tienes que comer un poco mejor, trata de comer basado en plantas, no sé qué. 25 años. ¿Tenías 25? 25. Me sentí mejor, en verdad comer plantas es súper sano. O sea, no estamos inventando nada, esto lo sabe todo el mundo, creo que ya lo sabe todo el mundo. Por lo menos un día a la semana está recomendado que comas, por lo menos no comas animales un día a la semana. Yo lo hice por toda la semana a ver qué pasaba, me sentí mejor. ¿Y aquí estás? Y aquí estoy. ¿Qué fue lo que más te costó dejar? El queso, marico. Papi, de bola, hermano. ¿Qué es lo que, mano? ¿Pero qué es lo que el queso guayanés, huevón? ¡Claro! ¿Qué te pasa, marico? Oye, ¿tú sabes que no está permitido hacerlo en los Estados Unidos? Porque según nosotros usamos unas bacterias para digerir el queso. Claro, que obvio. No son permitidas en los Estados Unidos. Claro, que eso es lo que le falta a los quesos del mundo para hacer mejor suciedad. ¿Suciedad? ¡Uña! Uñita, uñita, grasita, ¿sabes? En los Estados Unidos está prohibido fabricar queso guayanés, lo que me parece a mí una completa... No, pero... Estupidez. Entonces, pero si hay uno que venden por ahí, de veces que sabe a culo, como todos son traídos, son importados, son carísimos. Claro, claro, claro. Pero bueno. Coño, qué claro, es que el queso, hermano, qué buen queso rallado así. No, Venezuela se sabe hacer queso, señores. Y se sabe estar quesudo también, también se sabe bastante. Mira, marico. Sí, confirmo. Mira, aquí ya hablando con nada, nunca tuviste ningún tipo, bueno, él te dejó un mensaje en Instagram, pero después el tema de con Luis Silva, los premios Pepsi, no como que tuvieron contacto. Con él. ¿Hablaste con el loco? Claro que Cuéntame sí. más. El señor estaba, me gustó, me comentó que le gustó el show. Dije, oye, ¡cállense! Carajito, muy buen show. Muy marico esa pinta tuya, ¿no? Pero... Es un señor, es un señor. Hay que entender, hay que entender. Señor del llano. Estaban en las 12:30 de la medianoche. Cuando te montaste era tarde, claro. Era tarde, lo que pasa es que la gente lo vio en otro horario, pero... Claro. Era tarde. No, pero en verdad sí. ¿Pudiste hablar con él? Sí, claro, y con Carmita, con la hija también. Bellísima. Quiero hacer una canción con él. Me dijo ¿sí? que sí. Marico, Jerry D, featuring Luis Silva. Luis Silva. Jerry D, featuring Luis Silva me dijo que sí. Amén. Amén. La necesito escuchar. Y Luis Silva, te esperamos en Entregrados. Luis Silva en Entregrados, palo. Mierda. Palo ese viejo acá revelando lo que hizo no, en las cárceles. Ese señor. Ok. Jerry, dime. En tu opinión profesional, ok. ¿Exactamente qué son unas teticas de contrabando? Él las guardó todas para este momento. A ver. Brito, ¿cómo que me está gustando? Esas teticas son como de contrabando. Hay una cultura increíble de que las niñas en Venezuela les gustan las niñas con billetes, no se puede negar. Ok. Hay niñas que hacen lo que sea por unas tetas en Venezuela. Cultura, no está mal. Hay que cambiar. ¡Guau! Marico, ¿a dónde llevaste esta respuesta? Nunca lo vi por ahí, marico, me volviste mierda. Marico, no voy a poder escuchar más Papi Cachondo, Jerry. Porque ahora esas teticas son de contrabando. El patrón de esas tetas me va a matar. Qué miedo. Jerry, me volviste... Salud, Jerry. Mierda. Ok, Jerry, placer culposo culinario que más te gusta. La vaina más marginal, pero que te encante comer, que no puedas evitar. ¡Mierda! Pasta con caraotas, marico. ¡Mano! ¿Pero qué pasa? ¿Sabes qué le quitaste tú? El queso rallado, papá. ¡Esas no. pastas con caraotas! Oye, para mí esa gente era marginal. O sea, ya comer pasta con caraotas es marginal. Rallar el queso, maldita sea. Disculpa. ¿No? Discúlpame, Lady D. Óyeme, yo, azúcar. Ah, ¡por favor! Y ¡no puedo ser el único en esta mierda! ¡Azúcar! Pero azúcar. También, azúcar, pero también el queso rallado y la cucharadita mayonesa, claro ¡Bum! Que sí. ¡Delicioso! Y qué asco, dice la otra, mami, tú te has perdido todo lo bueno de esta vida, ¿viste? Jerry, ¿qué es lo que más extrañas de Katia?
Coño. No, no, ven acá, ven acá, ven acá. No hablemos mal. La gente de Katia tiene increíble. La gente de barrio en Venezuela. Yo hablo para la gente de barrio. Óyeme, somos los más soñadores de este mundo. Edgar Ramírez no era del este. Desgraciados, no se crean. ¿De dónde era Guita? ¿Dónde es Guita? Guita le decimos. ¿De dónde era? Amigo. Era Gocho ese marico. Era Gocho, ¿no? San Cristóbal. No me acuerdo, era de abajo. Es decir, que si el dueño es San Cristóbal, una vaina así. De hecho, hablando paja acá. Oye, yo conozco un solo cuento de Guita. Que el hermano se gastaba todos sus billetes, todo el billete que hacía haciendo novelas en viajes a Los Ángeles para hacer casting. Un huevo pelado. Nah, la leyenda. Y la logró, marico, y lo logró. Está bien, dice ella. Y lo logró, no, la partió bien. La super logró. Claro, bueno, dicho que lo vi hablando que sí, que con Kendall Jenner y con Kylie. Oh, claro, lo viste en ese beta. Normal. Cardacheando como normal. Cardacheando relajado. Tranquilo. Coño, Guita, vale, qué grande Guita. Mira. Pero vamos, Edgar. ¿Y qué es lo que más extrañas de Katy? No me acuerdo, ¿qué era? ¿Qué era? La gente. Ah, la gente, marico, la gente. La gente soñadora. ¿Recuerdas algún comentario demasiado de hate que te hayan hecho, pero que lo recuerdas hasta el día de hoy? Que digas, coño, este hijo de puta, vale. O que haya sido tan cómico que te marcó y lo recuerdas hasta hoy. A una vez dijeron, verga, Jerry Díaz es burda, es feo. Y yo le dije, ¿qué les pasa a esa gente? ¿Cuál Jerry Díaz estarán viendo ellos? Eso. ¿Estarán viendo el Jerry Díaz Calle Ciega? ¿Al de Dakota o al de hoy día? No busquen Jerry Díaz Calle Ciega en Google, por favor. No lo hagan. Jerry, ¿quién que te siga en redes te dolería si te deja de seguir? El Alfa. ¿El Alfa te sigue? Lo quiero mucho, marico. ¿El Alfa te sigue? Que la creo, mano. El Alfa, aún la creo. Mío. El Gordo Sech. ¿Sech te sigue? Sech me sigue. Claro. Hemos hablado. Él y yo nos parecemos mucho, más de lo que te imaginarías. ¿Tú lo dices? ¿Y tú lo dices? ¿No lo ves? Dos gotas de agua. Idénticos. Me gusta, buena respuesta. Mira. Vamos a volver rápidamente a Twitter. Vamos a hablar de Twitter. Tu relación de Twitter. Una relación amor-odio. ¿Cómo te sientes ya hoy con Twitter? ¿Te sientes que ya te sientes como que lo sabes manejar un poco mejor? Me odian, marico. ¿Qué quieres que te diga, weón? Óyeme, he hecho dos estupideces en Twitter y Twitter no perdona. ¿Te recuerdas que han sido? A ver, el veganazi, Jerry Veganazi. ¿Qué pusiste? Comparar niños, comparar... Me acuerdo de ese, es que se te fue las manos. Es que me dejó llevar por el debate, hermano. Se te fue las manos, es que tú vas a poner eso en Twitter también, que busca peo. Wow, no busquen en Twitter, por favor. No busquen en Twitter, no hace falta. No me sigan en Twitter, soy pésimo. No hace falta que lo busquen en Twitter porque lo vamos a hacer justo en este momento. Vamos a hacer reacciones a redes. Tráeme la laptop. Vamos a reaccionar a unos tweets de Jerry D. A ver. Primer tweet de Jerry D que vamos a reaccionar. ¿Sabes qué da demasiada bronca? Que te hagan afeitarte el pipí en vano. Hashtag diario de un soltero. 2018 ese tweet, Jerry. Identifícate conmigo, no me jodas. No hay nada peor que tú te dediques 3 horas de amor propio, que ya es complicado. Y aparte, en 2018 esas afeitadoras estaban caras. Coño, difícil de conseguirlas, claro. Uh-huh. ¿Y qué onda las pepas de 3 días después? No, pero te afeitas el huevo mal, no te sabes afeitar el huevo, Jerry. Oye, hacia abajo, hacia la dirección del vello. Claro, obvio. Tienes que darle a la dirección de en que sale el pipí. No, marico, ¿qué es eso? Igual, no hay manera. El pelo, no el pipí. Gillette no hace justicia. Claro, hermano. ¿Y sabes qué es la más ladilla? Uh-huh. Porque no empieza que se afeitándose por aquí arriba. Ya yo estoy exigiendo, o sea, yo estoy que se afeitando que si añe. Y las posiciones no son sencillas. Siguiente tweet de Jerry D. Vamos.
Rompiendo los esquemas en Twitter con más de 52 seguidores. No andamos en juego, papá. En realidad, no andamos en juego, pape, pape, pape. Este tweet es de 2011, noviembre de 2011, Jerry. Rompiendo los esquemas en Twitter con más de 52 seguidores. No andamos jugando, pape. ¿Qué hacía el Jerry de 2011? Por Dios. Jerry el Ince. Siguiente, siguiente. Ok, fíjense, este es un tweet que Jerry mandó el 26 de agosto del 2011 al usuario A Que Te Ríes Rosita. Sí, esa Rosita, esa que están pensando. Este tweet dice: mi ochuncita, te veo mañana en Ocumare. Estaré por ahí atentamente, tu babalao de Twitter. Ahora todo tiene demasiado sentido. No entendía nada. Marico. Ahora lo entiendo todo, huevón. Jerry, estaba buscando que te mataran, hermano. Era así, era así. Siguiente tweet de Jerry. Vamos. Que cómo hago el amor. ¿Has probado la Nutella? Bueno, más rico. Marico, qué tuitazo, Jerry. El Jerry del 2013, que es este tweet, palo. 16 años, weón. Oye, si tienes 16 años, no te hablas un Twitter. Te vas a arrepentir cuando vengas a entregrados como 15 años después. A los 29, maldita sea. Siguiente tweet. Toma, weón. Le diste que creó el para abajo bandera. No, le echamos bola, le echamos bola. Le echaste bola. Ok. No es lo mismo que te mamen el huevo a que te mamen el huevo con amor. Sabiduría, vale, sabiduría. Sabiduría. Maldita sea. Coño, vale. ¡Epa! Este tuit es del 2020, no es tan viejo. Este tuit no es nada viejo. ¡Siguiente! Ok, ok, aquí hay una serie de tweets. Arroba Coscuel Príncipe. ¿Sabes quién es ese? No tengo ni idea. Coscuyuela. Coscuyuela, ok, Coscuyuela. Coño. Te hago unos tweets de Coscuyuela. Gracias a Dios, bendiciones, bro. Tú sabes, haciendo buena música para sacarme a relucir y trabajar juntos en el futuro. By Yepi, güey. Ah, claro, porque tú eras Yepi, güey. Antes de todo, mamá, güey. Soñando que yo podía grabar un Coscuyuela. Coscuyuela, Drácula, estamos en Venezuela. Aquí no paro de escuchar cuidado en todos lados. Ahora ese es el himno de la calle. By Yepi, güey. Me encanta que firmabas tus tweets. Como si, que no, como si no quedara claro con el nombre de usuario, ¿no? Como que... By Yepi, güey. Era otra época de Twitter, por favor. Vamos a aclarar. Bueno, ok, vamos con otro, vamos con otro, Jerry. Vamos a ver este. Ok. Venevisión tuitea cualquier vaina. Mira, arroba anuncia en Venevisión, tuitea un link a lo que Jerry D responde en agosto del 2010. Hola, ¿qué tal? Solo quería saber si podrían informarnos de cualquier casting que hay en Venevisión prontamente. Gracias. Atentamente, Yepi Güey. ¡Qué cuchi! ¡Qué cuchi! Soñando desde pequeño. Ahora, Venevisión, te queda pequeño, coño de tu madre. Ok, siguiente. Ok. Me bloquearon el Facebook por un mes por publicar la foto de Bieber mordiendo una teta. La gente envidiosa que denunció, pero bueno. 2014, Jerry. 2014. Jerry, ¿publicaste a Justin Bieber mordiendo una teta? No puede ser, marico. No tengo ni idea de qué me estás hablando, weón.
Pero te bloquearon weón. Facebook por un mes. Wow, weón. Ok, vamos con otro, vamos con otro. La gente dice que soy un mal cantante y saben que es verdad. ¿Ves? Este es el Jerry D en hueco. Oye. Este es el Jerry D que, en vez de hacer terapia, tuitea desde su BlackBerry for fun, que dice acá, el 4 de enero del 2012, empezando el año. Uno en un hueco el 4 de enero, tuiteando. ¿Ves? Ese es tu problema con Twitter. La gente dice que soy mal. Mira, en el 2012 no había salido mi cuarto. Siguiente, Jerry D. Ah, ok, aquí vamos a empezar a ver algo interesante, ok. Ah, no, falta una. Ok, tweet. Una novia fresita, vale. Bien bonita y bien cifrina que nunca haya comido arroz con lenteja y plátano frito. Eso es lo que yo quiero, para que cuando se lo prepare se sorprenda y le cambie la vida. De nuevo, tweet del 2020, no es tan viejo. Pero ¿quién no quiere una fresita? Oye, me sorprendí que en Italia hay un plato de arroz con lentejas que vale fucking $25, hermano. Existe. No estábamos tan equivocados los venezolanos. Ya, y miran, ya querían dejar de pasarle huevo a la cara a Jerry porque han ido a Europa, ¿ya? Jerry fue a París y grabó un video, ¿ok? Gracias. Ok, oye, es que ¿quién no quiere una novia fresa, vale? Una fresita para hacerle un plátano frito, una con plato con lenteja. ¿Quién no? ¿Quién no? El sueño de todos. Ok, ahora sí creo que empezamos a ver, Jerry D, a ver, ok. ¿Qué es este Jerry D? ¿Qué es este Jerry D aquí sin pelo? Mira, sin pelo. Mira, frentón. Ay, Dios mío. Bueno, Jerry D siempre ha sido frentón, no lo puedes negar. 2018, hermano, wow. ¿Qué es? ¿Tenías un dúo? ¿Qué era? ¿Cómo era la verdad? Era el dúo, te hablé de esto. Dakota. Te hablé de esto, Dakota. Dakota. Te hablé de esto, Harwell, hermano. Dakota Mil, no, ese no es. Yo soñando, ¿estás claro? Era ahí soñando. Qué bello. Bueno, pero lograste, hermano, lograste. Y ya va, Jerry, me falla la memoria. Creo que le has dicho a lo largo del programa a la gente que no busque algo en Google. ¿Qué era? Jerry Callesiega, por favor, no. No. Ok, para defenderme, esto era cool en 2016. Esto era cool en 2016. Chino hacía lo mismo. Por eso fue que me contrataron. O sea, a mí me presentan a este chamo ahorita y yo le digo felicidades por tu transición. Te apoyo. Estoy contigo. ¿Y estos chamos que sabes algo de la vida de estos chamos? ¿Ni idea qué están haciendo? Claro, son panas, weón. Son ¿qué están haciendo por ahí? ¿Qué están haciendo por ahí? Siguen cantando. En su vuelta echándole bolas a la música. Por allá, por Perú, por Argentina, está. Coño, ojalá nos los encontramos por ahí echándole bolas. Sí, reencuentro de Calle Ciega a la sexta generación. Mentira, nadie lo quiere ver. Chicos, terminamos reacciones a redes. ¡Salud para Jerry D! Vamos a hacer un pipi break rapidito. Y volvemos, hacemos un juego más, la pregunta shot y listo. Plomo. 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 Último pipi break. Último pipi break y yo preparo el último juego. Vamos. Pipi. Yo lo preparo, yo me encargo. Llévate tu iPhone que está todo mojado en ron. Ok, vamos. Pues. Epa, Jerry, ¿qué más? ¿Todo bien? Todo bien. Jerry, juego bonus del programa. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? Vamos a jugar ra, ra, ra en este momento. ¿Cómo funciona ra, ra, ra? Jerry, aquí hay canciones escritas. Okay. Tenemos que agarrar el papelito, leer internamente, si te sirve la gente, cuál es la canción y tratar de interpretarla solo utilizando una sílaba que vamos a elegir entre todos. Por ejemplo, ra, ra, ra. Entonces, si la canción es Verano en París. Pura melodía. Pura melodía. Okay. Si la canción es Verano en París, sería ra 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 ra. Más o menos así, ¿ok? Vale. Ok, y vamos a tratar de adivinar aquí entre todos cómo es la huevonada. Arranca Jerry D, ¿vale? A ver. No, léela, no nos digas a nosotros cuál es la canción, ¿ok? Obvio. ¿Te la sabes? ¡Ah! Una letra, dígame una sílaba. Na, 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 na.
Tri. Escucha. Tri. 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 Ok, con silbo y todo. Claro, tri, tri, tri. Me escucho tri por acá, ok. Viene. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. Dale, dale, dale. Tri, 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 tri. Tri, 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 tri. Óyeme. Ven y apóyate. Perdón, me emocioné. Que el día de ese casting, ¿te puedo ser sincero? Sí. El día de ese casting me dio una diarrea. ¡Ah! No fuiste al casting, no de Somos Tú y Yo por eso. Que todavía me atormento con la idea de qué personaje me pudieron haber dado. Mamá, güey, hubiese sido Arán. Oye, bien hubiera cantado, no me puedo negar. Obvio. Voy yo. Vamos. Una sílaba, dígame una sílaba. Ra. Ra es el nombre del programa, marico, esfuércense. Del juego, perdón. Lu está fácil. ¿Qué? Papá, Titi me preguntó, papá. Veo, obviamente. Sí, vamos a ver los dos por si acaso. Falta tono un poquito, Manu. Jerry D, your turn. Vamos. Give me a sílaba, please. Sílaba. Fru. Fru, fru, fru. Fru, 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 ganó, fru, ganó. Fru, fru, fru. Salud, hermano. Máximo Jedi, Cerón de Floren. Los amamos. Voy yo. ¡Sílaba! Mi. Mi. Ya. Fin. Mi. Suelta. No, agarra el papel, marico. Ah, yo, perdón. Sílaba. ¿Qué? Cri. Cri me gustó, Cri. Cri. Metro de Caracas, hermano. ¿Cuál era, mi niña bonita? Mi niña bonita. Mira qué mierda de interpretación, Jerry. No es por nada, Jerry. ¡Miren, terminamos ra, 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 vale! ¿Fondo blanco? No, ya va. Última pregunta shot primero. ¡Última pregunta shot! Te tengo miedo, este mano. Marico, estás loco. Estaba demasiado pingo. Me prendí. Oh. Gracias, JJ. Me imagino que me vas a pagar por este hijo de puta, ¿verdad? Más te vale. Última pregunta shot para el motherfucker fuckboy Jerry D. Venga. Es real. En tu opinión, ¿quién es el músico o cantante más mediocre con el que has compartido no. escenario? No. ¡No! 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 ¡No!
¡Jamás, weón! ¿Qué de qué hablan? Es una leyenda, es muy bueno, olvídense de eso. Mediocre, no hay. Ok, punto número uno, no hay talento mencionado mainstream mediocre, no existe. Somos todos leyendas, fin, salud. Celebra, maldita sea, que eres venezolano. Vamos a pasárselo porque va a beber igual, entonces no importa. Oye, celebren, maldita sea, que son venezolanos en el 2022. Somos puras leyendas. Bueno, porque amén. Sobrevivimos hasta este año, ¿verdad? Vamos a ver. Amén, sobrevivimos, maldita sea. Fin. Vamos, familia. Bendiciones. Bye. ¡Chicos! ¡Hemos logrado entre grados por el día de hoy! ¡Aplauso para Jerry Dean! ¡Aplauso para ustedes que nos acompañaron esta noche, muchachos! ¡Gracias por venir! ¡Fueron un público muy fino! Mira, fondo blanco, pues terminamos esta verga fondo blanco. Fueron un público muy fino, gracias. ¡Salud, muchachos! ¡Gracias por venir! ¡Buenas noches! ¡Arriba Venezuela!